En un rato más tengo entendido, hoy mismo va la conferencia esta de prensa para anunciar lo que se viene en el Santiago 1000 2010, que es muy esperado este Santiago Proyecto 1000. Proyecto Bicentenario, claro, que junto a la Trienal de Artes Visuales en octubre, vamos a tener los carnavales culturales, como siempre en Valparaíso, y el quinto Congreso de la Lengua son los proyectos emblemáticos en materia de cultura. ¿Y qué podemos adelantar de este Santiago 1000 2010? Ah, te quieres adelantar a la conferencia de prensa. Bueno, yo creo que es muy importante que sepan que, o que yo me imagino que ya todos se imaginan, ¿quién va a ser nuestro invitado de honor? ¿No se lo imaginan? Yo creo que sí, sí, sí. ¡Chile! Chile, país invitado de honor. Ah, esa es la gran noticia, vamos a dar los detalles, por cierto, en la tarde. Pero estamos hablando de los 200 años de teatro en nuestro país, porque se une con la República el desarrollo del teatro. Y vamos a tener grandes sorpresas esta tarde, pero que tienen que ver con el teatro del siglo XIX, el siglo XX y, por cierto, el siglo XXI. Ahora, tengo entendido que hay un proyecto bien interesante de Raúl Ruiz. Sí. Que también está hay proyectos emblemáticos. Tú me quieres tirar la lengua, si eso es una maldad. Después la Carmen no. Romero me va a matar. Sí, hay proyectos emblemáticos de gente que nos va a mirar también, no solamente lo que somos capaces de hacer, sino también regalos que tiene que ver con la presencia de Royal Deluxe, de Raúl Ruiz y de Pina Bausch. En general, hay mucha demanda, mucha actividad y también muchas quejas en la cultura. Y eso es curioso, pero pareciera que es como el sello de la gente, la cultura. Pienso, por ejemplo, cuando se entregaron los premios Altazor, no faltó quien se quejara, que porque en cultura no se ha hecho lo suficiente, porque no sé qué. Y no es la primera vez que lo conversamos, este tema, ¿no? Yo creo, mira, hay una mezcla ahí entre la, digamos, una naturaleza crítica que es parte, evidentemente, no diría solamente de la intelectualidad, sino que de cualquier creador, que obviamente tiene una mirada y que es la que ha aportado precisamente en nuestra institucionalidad a tener una política tan eficiente en tan poco tiempo. O sea, cuando nosotros hablamos de un ministerio que existe hace 6 años, en donde levantamos una política con participación ciudadana, estamos en un proceso de implementación y tenemos los resultados que tenemos. Por ejemplo, la estrategia que hemos desplegado para el posicionamiento de la producción cinematográfica y audiovisual en un mercado como Cannes, que a los 3 años tenga los resultados de posicionamiento que tiene nuestra producción, o que hayamos logrado el hito histórico el año pasado de 24 estrenos, que tengamos una permanencia y las plataformas que se han desarrollado en materia de teatro, que estemos a punto de hacer realidad la Trienal de Artes Visuales por el nivel que tiene la producción artística en el ámbito visual en nuestro país. Discúlpenme, pero eso ha sido gracias a primero la visión de los gobiernos de la Concertación, el compromiso y la voluntad de haber generado los instrumentos que permitieron sentar las bases del desarrollo artístico y cultural en el país. Luego, el conquistar una institucionalidad que haga esto un esfuerzo permanente. Y luego el desarrollo de estrategias que evidentemente hoy nos permiten, como antes, que es lo que ustedes toman en general los medios de comunicación, que es el mundo artístico a través de nuestros fondos concursables, que por cierto es que se ganan los fondos concursables, nunca dice gracias a una política de Estado, a estos instrumentos maravillosos, sino que dice... me lo merezco. Claro. Y cuando no se lo ganan, dice que todo esto es una porquería, que no claro. sirve para nada porque yo no me lo gané. Pero eso, evidentemente, hoy ya no es solamente el Consejo Nacional de la Cultura, que sin dejar de apoyar la creación, la producción, la difusión artística, está desarrollando programas como el desarrollo de infraestructura cultural, el trabajo en los barrios con la gente más vulnerable, el trabajo en los liceos y en las comunas. Entonces, hablar de una política de Estado es hablar de una serie de instrumentos, de programas, de proyectos, de iniciativas que no son solamente aquellos que yo tengo o no tengo fondos para hacer lo que quiero.